En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones y haz que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, conducidos por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor.
ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta a los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos el justo vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Buenos días con todos. Han madrugado. Con todo esto que estamos viviendo en la actualidad, no sé si les pasa a ustedes, pero en ocasiones yo no sé ni qué horas son ni qué día es. A veces me pierdo y tengo que contemplar el reloj y digo: ya son las 2, 3, 4 de la tarde. Y mucho más si yo me preguntaba ayer: bueno, ¿y cuándo es Domingo de Ramos? ¿Cuándo es Semana Santa? Pero las lecturas nos van ubicando en el contexto de esta fiesta. Jesús llega a Jerusalén. Nuestro Señor llega a la ciudad que tanto ama, la ciudad prometida, la ciudad de Dios, la eterna ciudad del amor del Señor. Llega, pero llega para ser maltratado, para ser humillado,
para ser muerto. Nuestro Señor llega también como nos sentimos nosotros, con dudas, con miedos, pero Jesús llega. Y en este día queremos igualmente llegar a Jerusalén. Hay una frase muy bonita que dice que no existe resurrección si primero no hay crucifixión. Como cristianos, ese es el mejor momento de caminar con el Señor hacia Jerusalén. El Evangelio comienza con esta frase. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea. Ahora podemos decir que en este momento, Jesús está recorriendo las calles de nuestros pueblos. Nos está viendo, no nos deja solos. El Señor entiende lo que está pasando en nuestras vidas. Pero ¿por qué no hace nada? Jesús lo puede hacer todo. Pero a todos nos cae bien de vez en cuando un jalón de orejas. Que esta experiencia de caminar con Jesús sea un beber de su amor, un saciarse de su plenitud, un llenarse de su vida divina, un cubrirse con su sangre preciosa. Caminar con Jesús hacia Jerusalén significa preparar el corazón y la vida para sufrir un poquito. El estar lejos los unos de los otros, el no poder juntarnos en la iglesia para alabar al Señor, el que pasemos metidos como familia o como dicen, ¿no?, la distancia social, nos ayuda a entender no somos seres aislados, que necesitamos los unos de los otros, pero que sobre todo necesitamos de Dios. Hay que conocer al Señor. Que estos días en sus casas sean conocerse más a ustedes mismos, un más entre ustedes mismos, pero conocerlo mucho más al Señor. Jesús camina a Jerusalén para dar la vida por nosotros. Metas esto en la cabeza, pero sobre todo en el corazón. Aunque estemos sufriendo, aunque vayamos perdiendo la esperanza, el Señor jamás nos deja solos. El Señor está ahí, recorriendo caminos y pueblos para darnos su misericordia. El Señor no nos va a dejar solos, porque Él así lo ha prometido. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sáquese de su mente que este es el fin. Sáquese de su mente que no hay un mañana. Siempre hay un mañana. Y ese mañana le pertenece a Dios. Y donde Dios está, no falta nada. Mis hermanos, hoy es viernes. Viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Queremos seguir caminando con el Señor. Hoy a la 1 de la tarde, ojalá ustedes puedan conectarse. Queremos rezar con nuestro Santo Padre, con el Papa Francisco desde Roma. Véalo aquí por toda la televisión, véalo por el internet, véalo aquí por Facebook. Queremos orar y alzar nuestras manos y pedir el perdón al Señor por cuánto le hemos ofendido. Que el Señor no desvíe su mirada sobre nosotros, sino que nos conceda lo que tanto queremos. Hoy queremos alzar nuestras manos y bajar nuestros corazones y decirle: Señor, misericordia, Señor, hemos pecado. Hoy 1 de la tarde, pero también desde sus casas, con pequeños sacrificios de amor, agrademos al Señor. Recordarles que hoy viernes no se come carne, por si acaso. Que hoy viernes pueden pasar más con su familia, más todavía. Que hoy viernes, como familia, recen más. Si no rezamos, todo esto se nos viene abajo. Y no perdamos la esperanza, porque la esperanza nos lleva a Dios. Dios es bueno y Él nunca nos va a dejar solos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a presentar nuestras oraciones, primeramente por nuestra Santa Madre, la Iglesia, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
por nuestros sacerdotes, obispos y todos aquellos que nos están estimulando en la fe, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por aquellos que dirigen los gobiernos de nuestros países, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por aquellos que día a día luchan por la justicia, la igualdad, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por aquellos que se encuentran trabajando de manera especial en estos momentos, en esta crisis de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, asistentes sociales, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por cada uno de los enfermos y por cada una de las peticiones que traemos en el silencio de nuestros corazones. Escucha, Señor misericordioso, las oraciones que tu pueblo te presenta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique, para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales que son el origen de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La Santa Misa ha terminado. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios les bendiga. Oración después de la Santa Misa. A la Santísima Virgen. Oh María, Virgen y Madre Santísima, he recibido a tu Hijo amadísimo, que concebiste en tus inmaculadas entrañas, criándolo y alimentándolo con tu pecho, y lo abrazaste amorosamente en tus brazos, al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo. Con amor y humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración, por tu honor y por tu gloria, y por mis necesidades y por las de todo el mundo. Te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte desde ahora con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final, para que pueda alabarte contigo por los siglos de los siglos. Amén. A San José, custodio y padre de vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús,
y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y te suplico me alcances que, preservado de toda impureza, sirva siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén.